En el siguiente capítulo, Entre Profes, tenemos el privilegio de conversar con un preparador físico que, a pesar de su juventud, cuenta con un recorrido por los clubes más relevantes del balompié nacional, además de un palmarés que se ha ganado a pulso, con mucho trabajo, pero por sobre todas las cosas, con mucha preparación. Entre Profes se viste de gala para recibir a Luis Quintero, del Deportivo Táchira. Bien, Luis, bienvenido a otro episodio de nuestro podcast, que también es tuyo y es de todos los profes venezolanos y que en algún momento también han trabajado en Venezuela. Y esto, bueno, con motivo de un crecimiento, de una actualización constante y de compartir, porque esta es la manera como vamos creciendo todos de la mano y ver cómo está trabajando cada uno en sus espacios para seguir creciendo, no solo individualmente, sino también como un grupo y un gremio en nuestro país y dar ejemplo hacia otras latitudes. Hola Rudy, hola Salva. Agradecido con ustedes por pensar en mí. Creo que es una gran iniciativa. Siempre lo hablamos con Rudy por el privado, con Salva no había tenido mucha comunicación, pero nada, que agradecido con ustedes por la llamada. Y siempre lo que se quiere, constante crecimiento, en constante aprendizaje. Y bueno, aquí estamos para esta, que sea una amena charla y bueno, podamos nutrirnos de ambos lados. Luis, para comenzar, cuéntanos un poquito cómo te iniciaste en el mundo del entrenamiento y de la preparación física. Sabes que yo jugaba, como yo creo que le ha pasado a muchos preparadores físicos, que jugaban y bueno, unos tomaron el rumbo de ser entrenadores y otros el rumbo de ser preparadores físicos. Y por allá cerca del año 2007 yo jugaba en Lotería del Táchira, en la sub-20 de Lotería del Táchira, dirigida por Juan Domingo Tolizano, no sé si les suena el nombre. Sí, la dirigía el profe, esa sub-20, y bueno, empecé, había terminado el bachillerato, no tenía muchas opciones de jugar, por el tema de que obviamente no era un súper talentoso, yo era un volante de primera línea, bastante rocoso y bastante pegador, ¿no? Entonces, estaba claro de dónde estaba, aunque estaba en el equipo, pues, tenía poca participación y bueno, nada, ahí creo que fui bastante inteligente y entré a la universidad, justamente salió la primera promoción de entrenamiento deportivo en la UNED, mención fútbol, sí, en la Universidad Nacional Experimental de Táchira, que es una de las mejores universidades del estado. Y nada, ahí me inicié y conjunto con la universidad arranqué a trabajar con niños. Aquí había una categoría que se llamaba Compotica, no sé si en el país se manejaba la misma categoría. Y nada, de ahí en adelante empecé en Compotica, Mundialito, empecé a subir. Cuando terminé la universidad, me quería ir a hacer pasantías afuera del país, pero ustedes recuerdan que el tema de la tarjeta para poder salir, las divisas. Entonces, nada, dije, para la época, el mejor club que trabajaba en Venezuela era el Caracas Fútbol Club. Y bueno, nada, me decidí irme allá y me fui un día sin conocer a nadie, al Cocodrilo. Eso fue en agosto del 2009. Me fui allá a ver si me recibía para las pasantías, si podía hacerlas allá. Y bueno, Richard Carrero me recibió, que es de padres tachireses, él también nació aquí, que era el coordinador. Le tomó bastante sorpresa que yo me presentara así sin conocer a nadie, pero me dijo que tenía la oportunidad. Y bueno, en 2010 empecé a hacer las pasantías allá. Trabajé con sub-20, trabajé en filial con Daniel Nicola, compartí, hice muchos contactos en el Caracas. Conocí mucha gente realmente, hasta que en 2011 me vine al tema dejé de trabajar allá por el tema de que tenía que venir a graduarme. Y me vine acá, trabajé en un club que es como el Club Ítalo en Caracas, pero aquí se llama el Demócrata Sport Club. Y luego pasé a Lotería en segunda división
y luego Tolizano me lleva a Táchira en el 2013 para trabajar con la sub-20, ahí trabajé con la segunda división, después fui en 2014 asistente de Isaac Ramos, el profe me da la posibilidad de subir, estuve nada más 6 meses porque César Farías compró el Zulia y después que compró el Zulia llevó a Tolizano como asistente de Carlos Horacio y a mí me llevaron como preparador físico. Entonces, bueno, ahí 6 meses antes había arrancado mi carrera en primera como segundo PF y apenas de 6 meses ya era preparador físico de primera división con el Zulia. Y bueno, en el Zulia ese semestre salvamos el descenso, después nos hicimos competitivos, después peleamos el torneo, después salimos campeones del doblete, después fuimos a Copa Libertadores, de allí con Champions Marcano. Ahí en Zulia tuve la oportunidad de trabajar con 3 técnicos. Trabajé con Carlos Horacio, trabajé con Tolizano, trabajé con Champions Marcano, que fue con el que salimos campeones del doblete. Y de ahí pasé a trabajé con Daniel Farías, que con ese equipazo que armamos fuimos a Libertadores. Y luego pasé a mediados de 2017 a Mineros, con Tolizano nuevamente, que me había querido llevar a Carabobo, pero no se había podido dar. Y bueno, pasé a Mineros, allá peleamos 2 finales del torneo Clausura y Apertura, del 2018-2019, y 2018. Quedamos campeones en una Copa Venezuela con Mineros, ahí trabajaba en conjunto con el profe William Lira. Tuvimos una buena relación allá, trabajamos los dos en conjunto con el primer equipo. De ahí en adelante terminamos contrato de Mineros y pasamos a Táchira y bueno, hoy aquí, gracias a Dios, mucha gente no lo sabe, pero bueno, son prácticamente 13 años de carrera en el fútbol y como preparador físico pues desde 2014 en esta linda profesión y bueno, aprendiendo cada día, como ustedes lo saben. Bueno, en el camino conseguí a Rudy, lo enfrenté muchas veces. Y bueno, todas estas lindas experiencias que se vienen en Venezuela y luchando siempre por querer mejorar y por querer trascender en Venezuela, ¿no? Sí, Luis, para mí, o sea, ver a otros también de, quizás de, no compartimos quizás en la universidad, pero ser de la, quizás de la misma generación de, en cuanto a edad y ver la manera de evolucionar de cada uno y escuchar así historias de cómo va evolucionando la carrera de cada uno, son un poco semejantes, si bien pudiste tener la fortuna de quedar campeón en tanto en Zulia como en Mineros, que ya eso son unas experiencias que más adelante nos irás contando. Es gratificante ver que en el país hay preparadores físicos bien preparados, jóvenes que han ido evolucionando en una manera correcta. En esa misma evolución quisiera que nos contaras que cómo ha evolucionado y cómo has adaptado esa manera de trabajar tanto a cada equipo que has ido, porque si bien no es lo mismo quizás trabajar en Táchira, trabajar en Zulia o trabajar en Mineros por la fanaticada, por los jugadores mismos que podrías tener en cada grupo de trabajo. Entonces, un poco contarnos esa cómo ha evolucionado y cómo te adaptas a esa manera de trabajar en cada club. Sí, bueno, sabes que uno, en la universidad, sinceramente, se lo escuché decir una vez a Jorge Luis Pinto en una charla. Él decía que la universidad te da el 5%. Es obligatorio ir a la universidad, pero la universidad en el campo laboral te da el 5%, el 95% te lo da el campo, te lo da el trabajo, te lo da la experiencia día a día, te lo da quererte superar, querer trabajar siempre. Entonces, sabes que ninguna universidad te prepara para ser preparador físico de primera, porque si yo les digo que sí, es mentira, y aunque una carrera tan específica como la mía, el fútbol profesional es otra cosa, tiene otras variantes, muchas otras cosas que la universidad no te dice. Entonces, partiendo de allí, uno que siempre quiso estar ligado a este mundo, pues cuando sinceramente en el 2013 era preparador físico de la sub-20, ya me invitaban a entrenamientos de primera división, ¿sí? Porque Daniel Farías siempre a los entrenadores de las categorías menores los invitaba
para que aprendieran. O sea, siempre era muy abierto en ese sentido, igual Isaac Ramos. Entonces, nada, cuando yo llegué a primera división, hacía cosas, pero cuando vi ya un cuerpo técnico como ellos, tan consolidado, tan bien trabajado, obviamente la cabeza me abrió full, porque sabes que tienen muchos trabajos, ya sabían cómo trabajar al jugador, el tema de la pretemporada. Entonces creo que allí fue un gran aprendizaje. Cuando yo estuve en el Caracas, trabajaba con la sub-20, podía ir a ver los entrenamientos. Cuando eso estaba el profe Miguel Cordero, que fue mi tutor externo en la universidad, y Seferino, el profe Seferino. Entonces ahí aprendí bastante, porque veía muchas cosas de trabajo. No pude ver la pretemporada porque ellos nunca la hacían ahí en Caracas, pero sí vi muchos entrenamientos. Luego, cuando pasé y iba de invitado, que estaba en cancha con la primera edición de Táchira, ahí pude ver más desde adentro cómo es el tema de los jugadores, cómo es el tema del camerino, que siempre eso te ayuda muchísimo en el crecimiento. Y bueno, y más nada, 6 meses después ya me tocó asumir el reto y asumir el reto y darle para adelante en el Zulia, que no teníamos, César Farías acaba de comprar el equipo y no teníamos muchos materiales, ellos estaban llegando, acomodando todo, y bueno, contrataron unos jugadores interesantes, y bueno, pudimos salvar el descenso de ese torneo. Luego ya se fueron, ¿qué me tocaba hacer? Bueno, como teníamos un gimnasio de una sociedad que tenía el equipo con un gimnasio, entonces yo lo que hacía era que 2-3 veces por semana me llevaba a los jugadores al gimnasio en doble turno, para que los jugadores pudieran trabajar y para poder mantener esas cargas y poder meterles por lo menos los trabajos de fuerza. Y bueno, ya en la pretemporada siguiente pues pudimos hacer un mejor trabajo, fuimos creciendo tanto el Zulia como nosotros como cuerpo técnico, como yo como preparador físico, hasta llegar a esa huella de trabajo. Nosotros se puede decir que trabajamos 2 años para que Zulia pudiera salir campeón. Entonces no fue un trabajo de un día para otro, sino fue un trabajo bastante, bastante bueno. Que como te digo, si yo cuando empecé la universidad les hubiese dicho no, que yo voy a entrenar a Arango, que yo voy a entrenar a Joandri, que yo voy a entrenar a Maestrico, es mentira. Jamás pensé que pudiera llegar tan lejos, sino que, sabes, uno también es realista. Pero bueno, hoy después de gracias a Dios haber conseguido todo eso, haber trabajado con tantos profes, conocer tanta gente, pues creo que siempre el secreto es el trabajo y querer siempre superarse, no quedarse con lo que tenemos, sino querer siempre superarse, ¿no? Rudy. Genial, Luis, ya nos hiciste un repaso de cómo fue tu evolución desde tus inicios hasta en la actualidad. Ahora centrémonos en la actualidad, en el punto hoy, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día ahora mismo en el club, donde haces labores de preparación física. Bueno, sabes que desde el año 2013 nosotros, o cuando Lizano ya estábamos en planes de trabajar como cuerpo técnico, de seguir. Entonces nosotros, bueno, Rudy lo conoce porque trabajó aquí en San Cristóbal. Táchira tiene una buena sede, y nosotros nos quedamos todo el día trabajando. Estábamos en la mañana, toda la mañana, íbamos a almorzar, regresábamos, estábamos toda la tarde. Sabes que eso prácticamente en ningún club en Venezuela es posible, porque casi ningún club tiene una sede donde tú te puedas sentar. En Zulia, hasta que el equipo no tuvo la sede, no lo pudimos hacer. Entonces, en Mineros también tiene su buena sede, entonces también nos quedábamos allí trabajando. Pero hoy en San Cristóbal, pues tú sabes que uno creció viendo al Táchira y uno prácticamente vive de esto. Entonces, nada, estamos prácticamente todo el día allí, hacemos ejercicio allí, estamos planificando, estamos trabajando, la pretemporada la hicimos todo aquí. Entonces, nada, el día a día es trabajar, viajar, volver, planificar en qué podemos hacer, qué podemos mejorar. Siempre, como te digo, siempre en planes de seguir creciendo. Y bueno, muy a gusto hoy aquí. Como ustedes saben, el torneo pasado llegamos a la final, la perdimos con Caracas.
Pero bueno, creo que para tener 6, 7 meses en el equipo, pues nadie quiere perder una final contra tu rival de turno, contra tu rival más el clásico. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos ahorita rearmando otra vez el equipo, porque se fueron muchos jugadores. Sabes que ahorita el jugador tiene como prioridad salir del país por el tema país, y bueno, eso es respetable. Eso es respetable porque también nosotros como cuerpo técnico quisiéramos salir. Pero bueno, hoy estamos aquí y estamos muy a gusto. Estamos, como te digo, otra vez rearmando, tratando de que el equipo tome la forma correcta. Y bueno, ahorita con este parón, hablando con los jugadores todos los días para que trabajen un poquito en la casa, ¿no? Sí, hablaste de las condiciones que Táchira brinda. Y más allá de ya también, más que todo por ser un club de historia en nuestro país, hay un extra por ser el fútbol, estar arraigado en la propia cultura. Pero más allá de eso, hoy también esa evolución que el club ha tenido en crecer en muchos aspectos, hemos visto que también en las redes has hablado un poco de la tecnología que aplican en Táchira. Lamentablemente cuando yo estuve allí en Táchira no podíamos contar o no, en el país apenas estaban llegando estos equipos de tecnología como son lo de los GPS. Quisiera que nos comentaras un poco acerca de la utilización de ellos, cuál ha sido el beneficio que te ha traído y cómo ha sido ese cambio de no tener esa tecnología ahora a poder contar con ella. ¿Y cómo la aplican también en este día a día? Sí, claro, claro. Bueno, siempre nosotros, Rudy, en ese afán de querer mejorar, pues nos gusta tener, como quien dice, todos los juguetes, ¿no? Entonces, sabemos, en Zulia yo no pude contar con los GPS. En Mineros teníamos unos GPS que eran la Gala Colin, entre que yo me iba a quedar como William Lira, no me iba a quedar sin cabello porque la Gala Colin... Te quitan la vida, son demasiado obsoletos esos GPS, pero bueno, era el que teníamos y había que aprovechar la herramienta. Hoy en Táchira contamos con StatSport, una empresa irlandesa muy buena, fue unos GPS que nos recomendó el profe Fabián Bazán directamente con la empresa, y son los GPS que usaban ellos en Dallas. Ahorita en Orlando no sé si los usan realmente, pero en Dallas los usaban. Y no, te da un sinfín de abanico y de herramientas en el que puedes tener un poquito más controlado al jugador en el día a día. Porque una cosa es que lo veas, pero cuando termina el entrenamiento, ellos el único día que no usan el GPS es el día antes del partido. Que ustedes saben que ahí bajan las cargas, es muy suave, se hacen unos ronditos, se hace pelota parada, se hace a lo mejor un tenis fútbol, se hace a lo mejor una secuencia de pases, algo más táctico, y bueno, ese día prácticamente el recorrido es cero y no se usan. Pero en el día a día los usamos y es una gran herramienta porque sabes que estos GPS tienen la función del live, y el live con tu tablet, pues tú vas viendo cómo el jugador, en qué kilometraje lleva. Me ayuda para tener más controlado al profe, al técnico, porque a él le gusta a veces extenderse mucho. Entonces, profe, mire, ya alcanzamos el kilometraje hoy, no saturemos, o cuando termina el entrenamiento y alguno le hizo falta porque no trabajó de la manera adecuada, bueno, le adicionamos un poco de metros en pasadas para que ellos terminen de cumplir la meta diaria. ¿Cómo es la meta diaria? Bueno, el microciclo como tal, ustedes saben que en Venezuela culturalmente pues se juega el domingo y el lunes se descansa, entonces el martes y miércoles se hacen unas cargas bastante elevadas, se trata de meter el tema de fuerza, el tema de reducido para el trabajo específico aeróbico o de resistencia. A mí me gusta meter muchos duelos los martes para que el jugador entre bien activo. Entonces bueno, son sesiones bastante espesas o bastante altas en volumen, en tiempo. Entonces, por ejemplo, un día alto de nosotros sería rondo secuencia reducido. Al profe le gusta llamarlo las tres papas. Entonces ese día es bastante largo, ese día podemos llegar a 8 o 9 kilómetros de entrenamiento, que es el día miércoles, que es como el día
la mitad de semana. Entonces prácticamente estamos haciendo los mismos recorridos de partido. Por ahí el partido, hay un dato bastante bueno que me soltó el GPS. El partido de vuelta aquí contra Medellín, todos estuvieron por encima de los 11 kilómetros. Entonces ese ejemplo se le ponía a los jugadores. Mire, cuando todos pasamos por encima de 11 kilómetros es imposible que nos ganen. No porque sea un tema de kilometraje, sino porque sea un tema de que corremos todo al unísono, corremos todos en busca de un objetivo. Y bueno, son parámetros que siempre el EPS nos está tirando esos daticos importantes, el cual nos sirve para el mismo trabajo. Luis, y en conversaciones con otros profesionales nos cuentan que bueno, que de alguna manera la bibliografía se basa en el fútbol europeo, Champions League, liga inglesa, liga francesa, liga española, pero las publicaciones científicas de alguna manera están olvidándose del contexto suramericano, ¿no? Y en ese mismo orden de idea, yo creo que contar con esas herramientas que te puedan cuantificar cuánto corre tus futbolistas en competición, tanto en competición local como en competición internacional, de alguna manera te va a ir moldeando tu metodología de trabajo, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente, porque si te pones a leer, por ejemplo, Metamorfosis de Guardiola, dice que el City, el jugador en promedio hace 200 aceleraciones por partido, 190. Bueno, lo máximo aquí que hemos hecho de aceleraciones en un partido son cerca de 90. Entonces estamos hablando de que la diferencia con el City son 100. Pero si te pones a ver, pues, en calidad de jugadores, en calidad de campo, en estructura, obviamente creo que estamos ahí, ¿sí me entiendes? Y por lo menos en kilometraje. El otro día hice un experimento bastante bueno porque le puse el GPS a los de la sub-20 en la Católica, en la cancha Católica, que es una cancha sintética, para ver si había mucha diferencia entre los números de la sub-20 y los números de la primera. Y me encontré con que la diferencia no es tanta. Entonces yo creo que si estamos trabajando de esa manera, por lo menos en sub-20 o en filial, creo que son números muy positivos porque el jugador va a llegar mucho más adecuado a la primera división. Siempre te vas a encontrar con algunos gaticos de aceleraciones, de sprint. Yo tengo, por ejemplo, Jason, el jugador que se acaba de vender al Real Salt Lake. Jason te hacía 35 kilómetros por hora en un sprint, 36 kilómetros por hora. Entonces dices, el chamo está preparado para jugar afuera porque con esa velocidad puede jugar en Estados Unidos tranquilamente. Son cosas que, por ejemplo, cuando yo tenía a Savarino en Zulia, no lo podía saber, que Savarino fue el mismo caso, lo vendieron al Real Salt Lake, pero no lo podía saber porque no tenía la herramienta. Hoy en día, pues, contamos con esa herramienta y es muy importante, al igual que los minutos de juego. Ustedes pueden ver que, como dices tú, la bibliografía, el torneo internacional contra Medellín, el Libertadores, nosotros llegamos casi a los 60, 62 minutos en tiempo efectivo. Y en Venezuela, muchas veces hay partidos de 40 minutos, de 90 minutos que se juegan, solamente 40 minutos en tiempo efectivo. Entonces ves la diferencia casi de 20 minutos, pero obviamente eso va determinado por las canchas, por el clima. Hoy en día se está jugando en Valencia a las 11 de la mañana. Creo que particularmente creo que eso es una locura, pero bueno, eso también va a determinar mucho. Aunque Caracas es muy fresco, también jugar a las 11 de la mañana pues te hace el partido un poco más lento. Entonces todas esas cosas van de la mano con un espectáculo como en Europa, que todos sabemos que sean las condiciones climáticas y de partido, los partidos son de noche, aquí muchos estadios no se pueden jugar de noche porque no tienen luz, las canchas no son tan buenas, entonces la pelota no rueda tanto. Entonces, claro, esa diferencia se ve muy marcada tanto en bibliografía como en tiempo de juego, como en todo. Y obviamente va a determinar el tiempo efectivo que se juegue. En Europa se pueden jugar, hay partidos de 65 minutos en tiempo efectivo. Y bueno, son esos datos que, como yo te digo, uno no se queda con solamente lo que tiene, sino siempre va en busca de más y siempre trata de acercarse a la excelencia, ¿no? Luis, hace nada comentaste que tenía un jugador que llegó a alcanzar 35 kilómetros por hora, ¿no? Y entonces eso es una velocidad punta impresionante. Mi pregunta, ahora que lo comentas, va relacionada en base a eso. ¿Cómo confeccionas el perfil de un futbolista? Porque la velocidad máxima de ese jugador
está muy arriba. Me imagino que un mediocentro ni en sueños alcanzaría esa velocidad, ¿no? Entonces, mi pregunta va relacionada en cómo configuras el perfil de velocidad máxima, de sprint, de velocidad media o de velocidad base, no sé cómo lo organiza. Sí, bueno, el GPS te da zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. Yo lo configuré a zona 5 y zona 6. Zona 5 es de 25 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora. Zona 6 es de 30 kilómetros por hora a 35 kilómetros por hora. Ahí en ese espacio él me arroja esos datos. Entonces yo me manejo en zona 5 y zona 6, porque zona 4 es de 20 a 25 kilómetros por hora. Entonces es una velocidad, digamos que normal. Pero claro, pero por ejemplo, digamos, si yo soy medio centro, ¿no? Y mi máximo es, qué sé yo, 22 kilómetros por hora, estaría trabajando en una hipotética zona 6, ¿no? Porque es mi máximo, ¿no? Claro, claro. Claro, pero por ejemplo, hay el análisis, yo lo hago así para que me arroje los datos, pero ahí el análisis, te voy a poner el ejemplo claro. El torneo pasado nosotros teníamos a Juan Colina y a Cermeño. Cermeño, aunque es medio centro, pero es más ida y vuelta, me hacía cerca de 33, 34 kilómetros por hora. Y Colina me hacía, no me superaba los 28 kilómetros por hora, que Colina es mucho más lento. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente, más posicional. Entonces, pues ahí parte el análisis de que yo no puedo decirle no, sino él obviamente me marca el sprint más largo que hizo, pero ese sprint él me lo marca en 5 o 6 metros, ¿sí me entienden? En 6 metros, si él hace el sprint de 6 metros, él me marca ahí. Pero muchas veces, eso también me lo marca el GPS, Colina superaba los 30 kilómetros por hora, no tanta distancia, pero me alcanzaba ese recorrido. Entonces no me hacía sprint de 6, 7 metros a esa velocidad, pero me hacía sprint de 1 o 2 metros a esa velocidad. O sea, me superaba los 30 kilómetros por hora. Entonces es difícil realmente, desde que yo tengo el GPS, es difícil que un futbolista profesional esté por debajo de los 25 kilómetros por hora. Es difícil. Entonces, como tengo esa media, que el jugador un poco más lento era Colina, imagínate, él también me superaba los 25 kilómetros por hora. Entonces lo hacía en ese parámetro. Obviamente, sabes que este GPS tiene demasiados datos. Yo puedo sacar la velocidad 1, 2, 3, 4, 5. Pero creo que las 5 y las 6 me sirven, me han servido perfectamente para saber cómo, primero, en qué velocidad se encuentran y a qué velocidad llegan estos jugadores. Luis, también he podido ver que has hecho formación en el ámbito de la neurociencia con Acumen. Quisiera que nos contaras también un poco sobre esto, cómo lo estás aplicando o cómo los profesionales que te rodean lo están aplicando dentro del club y en la preparación del futbolista. Sí, bueno, nosotros contamos con Hay un amigo, Gustavo González, que es de aquí en San Cristóbal. Él siempre ha estado muy metido en el tema del fútbol. Entonces él quiso tener un Acumen en San Cristóbal y se fue a Argentina y hizo sus sociedades con ellos y eso. Gracias a él, yo me voy a Argentina. Él me da la posibilidad de hacer el curso allá en neurociencia aplicada al deporte. Pero como nosotros sabemos, Acumen es muy apegado al fútbol. Entonces, yo voy, me estudio una semana en Argentina, logro hacer más que el curso de ellos es un fin de semana. Yo me puedo quedar una semana, pude ver cómo ellos trabajan, pude ver cómo ellos desarrollan al futbolista allá. Y bueno, a medida de eso pude hacer el curso. Obviamente la certificación tipo 1, ellos tienen 4 certificados, yo hice el primero. Y bueno, a través de eso, pues nosotros tratamos de, en entradas en calor, en trabajos específicos, en algo que estoy viendo ahorita, que lo estoy viendo ahorita en el curso de la preparación física en la élite. Ellos hablan mucho acerca del microciclo los viernes y sábados de la velocidad cognitiva y muestran algunos trabajos importantes, el cual nosotros hemos venido desarrollando, no solamente jueves y viernes, sino tratamos de que ellos desarrollen la velocidad perceptiva a través del oído, a través de,
Entonces, bueno, hemos diseñado bastantes trabajos en cuanto a eso, y que el jugador lo ha aceptado bastante bien y lo ha asimilado bastante bien. En conjunto con que Táchira tiene un convenio con la gente de Sport Brain, que es como el Acumen en Venezuela, y bueno, ciertamente tenemos el apoyo del centro de ellos. Algunos jugadores de las categorías menores los mandamos hacia allá, ellos vienen y nos apoyan en algunas. A mí me gusta meterlo en entradas en calor, porque bueno, el trabajo principal pues es del profe, y sabes que ellos tienen un tiempo limitado y nosotros no podemos tampoco quitarles todo el tiempo, pero tratamos siempre de tener ese trabajo cognitivo por lo menos una vez al día en la sesión. Entonces, bueno, el jugador se ha adaptado bastante bien y obviamente te das cuenta, uno se queda impresionado con ese tipo de trabajo. Por ejemplo, Giancarlo Maldonado, Fernando Pérez Greco, no es solamente que han jugado fútbol muchos años ni a gran nivel, sino que te das cuenta de que son jugadores realmente inteligentes, porque son los que en estos trabajos se desarrollan y lo hacen de una manera excelente. Bien, en esto de la, para continuar con esto de la formación que llevas haciendo, ¿qué recomendarías a los profes que están comenzando o a otros colegas que ya tienen un mayor tiempo trabajando y que quieren y seguir actualizándose? ¿Qué formación o si estás realizando alguna lectura, alguno que puedas indicarnos para que haya esa búsqueda y se puedan también crecer y actualizar de como tú? Sí, bueno, lo que trato siempre es de, tengo mucha comunicación con la gente de Acumen, ellos son súper abiertos al tema de que le escriban, de que puedan desarrollarse. Sabes que estoy trabajando fuertemente con la página y todo este tema del Instagram y de YouTube, de mi canal. Entonces, lo que hago es siempre que tengo algún trabajo nuevo de neurociencia, se los paso a ellos para que ellos me corrijan. Y entonces mantener ese feedback bueno que nosotros tenemos. Lectura como tal, pues hay demasiadas cosas de neurociencia aplicada al deporte. Se lo comentaba Gustavo González, que es el que tiene Sport Brain aquí. La parte física va muy en conjunto con la parte con la parte cognitiva. Entonces es el desarrollo, es el como quien dice, nosotros tenemos un librito en el que inventamos todos los días algo, y bueno, yo creo que más que leer, o sea, obviamente que tú tienes que conocer la parte neuronal y perceptiva, porque eso te va a ayudar mucho, y en el caso del jugador de información más todavía. Pero creo que el sentarte a planificar todos los días un nuevo trabajo que tenga un color, que podamos usar más el lado izquierdo que el lado derecho. Entonces yo creo que todas esas cositas nos van siempre ayudando a desarrollarnos. Igualmente, el profe Nelson Díaz tiene, el de la cuenta Sport Brain, él tiene un manual, el que él diseñó, él es graduado, él es profesor de la UPEL, y aparte está terminando su carrera de medicina, o sea, es doctor y entrenador y es profesor de educación física. Él ha diseñado muchos trabajos en los cuales siempre va abocado a diseñar este tipo de trabajo y a desarrollar más la parte neuronal. Igualmente siempre estoy posteando trabajos y en mis publicaciones siempre le meto la idea, o sea, o trabajo la parte cognitiva para que vaya adecuada con la física, obviamente. Perfecto, Luis, genial. Gracias por tus impresiones y por tus recomendaciones. Ya para ir cerrando esta amena charla, quisiera preguntarte alguna frase que te motive, que te llene, que la hayas hecho tuya y que de alguna manera te haya servido para tener ese recorrido tan exitoso en el fútbol profesional venezolano. Sí, bueno, yo creo que, y siempre la uso en alguna de las ponencias que he hecho, yo creo que la clave es creer en ti. Siempre convencido, la parte del convencimiento de uno mismo, porque cuando yo me decidí a retirarme, bueno, yo dije, bueno, no voy a jugar, pero creo que jugué sub-20 y creo que llegué muy lejos para las condiciones que tenía a base de lo que siempre me ha caracterizado en mi vida, disciplina y trabajo. Entonces,
Creo que la clave siempre, y se lo doy de recomendación a todos los profes, y cuando voy a una ponencia les dije que yo también estuve del otro lado y todavía estoy del otro lado porque trato siempre de hacer congresos y siempre de prepararme. Entonces yo creo que, como les digo a ustedes, nunca pensé que iba a entrenar jugadores tan importantes. Yo creo que haber entrenado a Juan Arango para mí, si tú me dices que lo escribí en mi proyecto de vida en el primer semestre de la universidad, no lo hice, no pensé que iba a llegar tan lejos, pero con el día a día te vas dando cuenta de que puedes, y yo creo que la clave siempre será esa, creer en ti y que nadie venga a opacarte tus sueños ni tus ganas. Les cuento una anécdota. Cuando fui a Caracas en el año 2010, mucha gente me decía, no, que Caracas lo de siempre, que Caracas no paga bien, que allá no me iba a quedar trabajando, y bueno, yo fui, hice mi pasantía y me quedé trabajando. Y luego, en San Cristóbal, pues fíjate, ya he tenido la oportunidad de trabajar en Caracas en categorías menores, Táchira, Zulia, Mineros, Táchira, Lotería en segunda división. Entonces, bueno, creo que otra de las cosas es que a mis 24 años ya estaba en primera división. Todo el mundo dice, uy, pero fue como muy rápido. Y bueno, yo creo que cuando la oportunidad se da, uno tiene que estar preparado. Y sin miedo a nada, solamente creer en ti mismo y luchar por lo que quieres, y yo sé que poco a poco lo puedes conseguir. Y les cuento, mi sueño es ser preparador físico del Real Madrid y estoy trabajando para eso. Es muy difícil que el Real Madrid me venga a buscar aquí, tal vez tengo que ir hacia allá a prepararme allá. Yo le he preguntado mucho a Rudy que el tema de quiero ir a hacer el máster que él pasó de la Universidad de Gijón, puede ser. No estoy yo tan claro, Rudy, pero bueno. No, Salva hizo el de en Sevilla, correcto, Salva. Luis, yo hice el máster de entrenamiento y readaptación en la UPO, en Sevilla, y de verdad que la experiencia es grandísima, ¿no? Porque tienes la oportunidad de vivir experiencias de profesionales de élite, ¿no? Viene Martín Bouchet de Paris Saint-Germain, viene la gente del Sevilla, viene un montón de personas, evidentemente que el calendario se los permita, ¿no? Pero en la medida de lo posible, los profesores asisten y de verdad que la experiencia es enorme, es enorme. Sí, bueno, y como te digo, Salva, cuando yo fui a Argentina, yo estuve en Ecuador en el 2013 preparándome, en el 2018 fui a Argentina y la cabeza, no sé si les pasó a ustedes, la cabeza se te abre de una manera increíble porque ves muchos conocimientos. Ahorita haciendo el curso de la preparación física en la élite también ves mucha información, el cual ves que no hay mucha diferencia con lo que tú haces en el día a día, pero ves mucha diferencia en el tema del control de cargas, tanto interna como externa. O sea, es algo muy minucioso el trabajo de carga, que yo lo he ido tomando a través del EPS porque te da números que tú puedes cuantificar, pero cuando no tienes esa herramienta es difícil conseguirlo, porque ¿qué hacía yo en Zulia, por ejemplo? Bueno, Giovanni Romero tenía un Garmin y él me decía, entonces yo todos los días le decía, Giovanni, ¿cuánto hiciste hoy? No, profe, por ejemplo, un reducido, 7 kilómetros. Unos duelos, bueno, los duelos eran 4 kilómetros, pero era más intenso que era más intensidad y menos tiempo que volumen como tal. Entonces, bueno, a través, como te digo, siempre de querer prepararse, pues uno va creyendo. Y yo hoy tengo 29 años, voy a cumplir 30, y veo a todos estos profes, y bueno, yo creo que uno puede más adelante hacer una carrera, pero siempre será eso, ¿no, Salva, Rudy? Creer en uno mismo. No sé si Rudy alguna vez en su vida pensó ser el preparador físico de Táchira y fue y lo consiguió y le fue súper bien y trascendió en Copa Libertadores, que no es un dato menor ese. Y entonces, bueno, yo creo que todo está en el trabajo y en siempre creer en lo que uno hace. Bueno, profe, de verdad, por mi parte, muy agradecido contigo con tu tiempo y con tu disposición y por esa visión que nos has dado de la preparación física. Yo creo que bueno, que si tienes esas ganas y tienes esos sueños, pues yo creo que no hay nada
no hay nada que pueda detenerte. Así que bueno, nada, te sigo animando y te sigo alentando a que vengas a Madrid y te presentes ahí en Valdebeba. Rudy. Bien, siempre es importante escuchar estas historias de carrera, como lo hemos venido haciendo en otros episodios, y bueno, contento porque cada vez hay más profes jóvenes interesados en prepararse, en crecer, en que nuestro fútbol también crezca. Y bueno, así como comentó Luis, a veces te llegan las oportunidades y tienes que asumirlas. Así quizás tú sientas que en principio no estés preparado para asumir un reto, pero el convencimiento te va a llevar que asumas y que utilizando esa base que has tenido y rodeándote de gente también preparada y con experiencia puedas demostrar tus capacidades, que eso es lo importante para asumir una nueva oportunidad. Y bueno, es así, cada vez uno se pone nuevos retos, a pesar de situaciones que quizás tú digas que va a ser difícil o imposible, pero esa valentía te va a llevar a que puedas trascender y puedas ir más allá. Ha sido un gusto tenerte, Luis, y bueno, esperamos seguir que puedas seguir compartiendo esto, como ha dicho, en tu página de YouTube, en tus redes sociales, para que puedas seguir también complementando todo esto que también nosotros estamos haciendo y de tu parte complementando y ayudado también en el crecimiento y actualización de otros profes que quizás a veces no tienen el alcance para realizar algunos cursos fuera del país o formaciones online a través de esto que es totalmente gratuito, puedan también crecer y aprovechar estas experiencias que vamos contando. Sí, no, muchachos, agradecido a ustedes. Me faltó solamente un sueño contarles. Bueno, yo creo que es el sueño de todo, de alguno de nosotros, llegar a ser el preparador físico de la selección, ¿no? Ponernos la vino tinto, creo que también sería lindo. Y creo que antes que el Real Madrid, pues puede ser la selección, ¿no? Y bueno, nada, muchachos, gracias a ustedes. Próximamente voy a montar lo que fue mi ponencia en diciembre de propiocepción y readaptación física. Eso fue un curso que se dio aquí en San Cristóbal, un taller teórico práctico para la gente de San Cristóbal y sobre todo para personal trainer. Entonces es lo que yo, cuando doy charlas así que no son para entrenadores, pues trato de salirme un poco el tema fútbol y hablarles un poco de lo que es la iniciación, las bases, ¿sí? No saltarnos las bases. Hoy en día hay millones de gimnasios, de CrossFit y en que las personas hacen cualquier locura sin tener una base sustentable. Entonces, bueno, estos días voy a subirle en YouTube toda la charla de propiocepción, que como les dije, pueden seguirme, pueden escucharme. Y bueno, como tú dices, gratuitamente pueden seguir aprendiendo a través de todas estas herramientas. Un saludo para ustedes. Como les dije, gracias por pensar en mí. Como le dije a Salva antes de empezar la entrevista, creo que debemos hacer de esto un gremio bastante fuerte entre nosotros. Y bueno, seguir cuidándonos, seguir respaldándonos y obviamente seguir creciendo para que la gente vea el trabajo tan profesional que se está haciendo y a dónde queremos llegar. Un abrazo y bueno, saludos a todos. Muchas gracias.